Estamos aquí, poco a poco se van a ir integrando. Hubo mucha gente que estuvo interesada en la parte de la hipnosis clínica. También les hago referir que vamos a tener un resumen pues esta revista que estamos dando de manera gratuita. Y al final del día, como les comento, van a tener la oportunidad de aquellas personas, pues, de realizarte algunas preguntas. Sí, que lo importante es divertirnos, ¿no? Porque, pues, vamos a cerrar el año, estamos bendecidos, estamos aquí. Sí, estamos aquí ¿Cómo que reunidos. Divertirnos? Yo como soy de serio. ¿Usted cuándo me ha visto a mí contando un chiste? No, yo te cuento uno magnífico y ahorita creo que de comediante soy hipnotista también de teatro. O sea, no, al yo soy final muy del serio. Día. Aquí no vinieron a divertirse. Sí, Aquí vienen vinieron a aprender. Más serios que un revólver. Ingaso. No, ya con eso ya están explotando. Poker face, cara de póker. Sí, no, y te felicito, Aurelio. Me contactaron muchos de tus alumnos. Tienen una bonita estima hacia ti. Se refirieron muy padre y a mí me gustó mucho. Porque dije, has de tener una buena convivencia. Una convivencia muy cercana. Sí, entonces eso... Sí. Alisto toda esa carreta para dentro de 3 minutos. Excelente, excelente. Porque uno es incumplido llegando antes o llegando después. Sí. Usted no sabe lo que es estar en Suiza. No quiero ir a Suiza. El cumplimiento allá es al segundo. Ah, oh, no, excelente. Yo le decía a las personas con las que estaba, oye, ese paciente está como demorado. Ya falta un minuto y no ha llegado. Claro, es que usted lo está diciendo, falta un minuto. Y al minuto estaban tocando. Así es en Suiza. Entonces, no podemos empezar antes porque dejamos a unos cumplidos que sí se van a conectar cuando es. La pura hora. Sí, no, totalmente. Ahorita, al final del día, ¿no? A veces somos obsesivos compulsivos, ¿no? Queremos todo a la perfección. Cuando siempre va a haber un grado de flexibilidad, ¿sí? En el antes y el después. Sí, no, aquí no es el cumplimiento mexicano ni latinoamericano, es el cumplimiento suizo. Suizo. A las dos. Excelente. Excelente, excelente. ¿Tiene café, Aurelio? ¿Ya tiene su taza de café? Aquí lo tengo. Ah, mono. Ya, con esa. Qué bonita taza, ¿eh? Ya, hay que reconocerlo. ¿Se lee al derecho o se lee al revés? Se lee al revés. ¿Qué dice? ¿Qué frase? ¿Qué dice la taza? Pues lo ponemos al derecho porque no me había dicho antes. A ver, chécalo ahí, por favor. A ver, dice. Tomemos una taza de café con Aurelio Mejía 2020. Mira qué bonito. Excelente. ¿Bonito quién? ¿La taza o el...? El objetivo. El objetivo. Pensé invita que me estaba tirando los perros. No. Ahorita todavía le voy aquí en el equipo de fútbol de la América, le decimos nosotros. Aurelio, platíquenos un poco. Me comentaste antes de la entrevista, oye, el domingo tengo un café con una persona. No sé si sea un programa o sea un café. Bueno, espere que faltan 30 segundos. Suéltalo. Bueno, ahora sí ya de comienzo oficial, que son las 2. Perfecto. Excelente. Comencemos entonces. Y después me pregunta. Perfecto. Diga quién es, para qué estamos aquí, qué día es hoy. Perfecto, empecemos entonces. Vamos a empezar con esta maravillosa entrevista, pues ya tuvimos este preámbulo, este calentamiento. Me presento para todos los que están aquí, soy Freddy Donoso, soy representante de la Academia Iberoamericana de Hipnosis. Y hemos venido trabajando ya en una serie de entrevistas con los grandes maestros de la hipnosis, y por supuesto no podía faltar en este espacio el señor Aurelio Mejía. En principio, un agradecimiento de todo corazón, Aurelio, por aceptar esta entrevista, este espacio. Te seguimos, todos los que estamos aquí, creo, por eso estamos acá, alumnos, estudiantes, por toda tu trayectoria y por lo que en realidad estás heredando en el tema de la hipnosis. Entonces, a manera de introducción, pues, bienvenido nuevamente y quiero que Aurelio Mejía se presente un poquito quién es, para los que no le conocen, quién es y un poco de su trayectoria. Bienvenido, Aurelio. Bueno, mucho pues, soy, como ya lo dijo Aurelio Mejía, nacido en Medellín, Colombia, en el año 1948. O sea que me faltan como 17 años todavía. No tengo ningún título, solo soy lo que llaman high school o bachiller. Autodidacta en electrónica, electricidad, computadores, carpintería, mecánica.
He escrito, yo pienso que más de 40 libros de electrónica, de hobby, de experimentos y ahora de hipnosis. Sea, no tengo nada especial, soy común y corriente a todos los que están ahí. Y ahí se resumió mi vida. Tengo tres hijos, tres nietos, un hijo que falleció. Y ahí ya, ese es Aurelio Mejía. Ese es Aurelio Mejía, la persona. Aurelio, ¿cuándo llega la hipnosis a tu vida? Desde que yo estaba en el bachillerato, más o menos pienso que tercero bachillerato, un compañerito, Orlando Rodríguez Villa, me enseñó la hipnosis que en ese tiempo era de espectáculo. Porque él allí en el colegio, Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia, de vez en cuando lo veíamos hacer hipnosis y yo le aprendí. Estuve con él, pienso que unos 3 años máximo, él se retiró, nunca jamás volví a saber de él. Pero le estoy muy agradecido y le he dedicado uno de mis libros. Y al principio hacía la hipnosis como muchos de ustedes. Espectáculo. Tienes frío, tienes calor, vas a relinchar como una gallina, vas a hacer croa, croa como un gallo. Y después de calmar la fiebre, como decimos en Colombia, pasar la goma, hipnotizando a primitos, vecinos, lo dejé hasta que mucho tiempo después. A raíz de la lectura del libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios, un sobrino que nunca había conocido al tío en esas lides de la hipnosis, pero que sabía que lo hacía, me dijo: Tío, ¿usted por qué no entra en hipnosis a este, un compañerito de él, del colegio, que quiere saber quién fue antes? Yo nunca había hecho hipnosis regresiva, era hipnosis de entretenimiento. Pero no fui capaz de decirle al sobrino que no, aunque yo llevaba muchos años en hacerlo y yo necesitaba confianza, seguridad, porque ustedes saben que para esto es básico. Me puse como a repasar mentalmente y al rato le dije, a ver, pues, ¿quién es? Haciéndome el seguro. Lo senté en una silla y ese joven entró en hipnosis. Pero yo no sabía lo de la hipnosis regresiva a supuestas vidas anteriores, si es que eso existe. Lo llevé a la infancia, cuando era bebé. Él esa tarde narró en su casa lo que vivenció y se lo corroboraron que sí. Entonces al otro día ya está otra vez mi sobrino en mi casa con otros compañeritos más. Pienso que de segundo, tercero bachillerato. Tío, él contó en la casa y dijo que sí, que todo eso fue. Entonces ya lo volvimos a entrar en hipnosis y ya, como yo leí en el libro, ya con otro interés, ¿cómo era que se hacía? En el libro Brian White no explica, pero para los que ya sabíamos hipnosis, uno entre párrafos más o menos deduce cuál era el procedimiento. Y funcionó. Se fue a una supuesta vida pasada en Grecia, se fue a otra por ahí en África. Y luego entró en hipnosis a otros de los que estaban allí, se fue a Italia, una vida en la que era carpintero. Y ahí empezó. Ya llevo, no le he hecho las cuentas, pero calculo que más de 20.000 terapias. Porque si solo compartidas autorizadas en YouTube tengo más de 5.000, es porque no autorizadas tengo más de 15.000. Así es. Más las que no grabé. Es que en ese tiempo no existían estas cámaras de video, no existían los celulares. Imagínate que en ese tiempo ni siquiera los niños jugábamos a los caballitos, jugábamos era a los dinosaurios. ¿Cómo le ha cambiado la vida a Aurelio Mejía en la hipnosis? Pues recuerde que yo dije que yo era electrónico. Yo reparaba el radio, el televisor, la plancha, la lavadora, lo que fuera, y mucho lo hacía a domicilio mientras yo estudiaba. Y terminé teniendo una empresa de importaciones de electrónica, mayorista, traía de China y todavía traemos. La empresa todavía es familiar. Y durante 16 años practiqué la hipnosis gratuitamente porque yo dependía de mi empresa. Era el dueño. Por lo tanto, yo me pedía dar, o podía, porque cada uno pronuncia como quiera, los permisos cuando quisiera. Yo era mi jefe. Aurelio. Necesito un permiso para atender a una persona en hipnosis, ¿me lo das? Sí, chavo, tomes el tiempo que usted necesite y yo me daba el permiso.
Así fue como comencé. Lógico, yo no necesitaba cobrar. ¿Por qué si yo dependía de mi empresa? Lo hacía como caridad y al mismo tiempo como aprendizaje. Fue mucho lo que me enseñaron en las primeras terapias durante 16 años y mucha la confianza que me dieron. ¿Y en qué sentido me cambió? Que llegó un momento de mi vida, por circunstancias que no es dado narrar ahora, cerré los ojos y dije, médico de tiempo completo a la hipnosis. Cierro el capítulo en la electrónica de los computadores. Y aquí estoy. Ya viajo por el mundo, compartiendo, enseñando, aprendiendo. Perfecto. ¿Qué es la hipnosis para Aurelio Mejía? Ya eso lo han repetido hasta el cansancio. Es un estado diferente al habitual. Expliquémoslo. ¿Qué es el estado habitual? Se llama de vigilia, vigilante, atentos como están la mayoría en este momento, poniendo cuidado a lo que digo. El estado contrario a ese estado psicológico se llama sueño. Son los dos extremos. Vigilante, atento y sueño, dormido, inconsciente. Pues desde cierto punto de vista inconsciente. Y entre esos dos estados, vigilia, sueño, hay toda la cantidad de estados intermedios que tú quieras poner. Aurelio, hay 20. Ah, y si otro dice que 30, demuestre que son 20, el otro demuestra que son 30. Y otros, vea, todavía están discutiendo que si son 528. ¿Por qué? Porque es que no hay escalones, no hay peldaños, no hay niveles. Son tantos puntos como usted quiera disponer entre vigilia y sueño. Y esos estados intermedios entre vigilia y sueño se llaman estados modificados de conciencia, tomando como conciencia el estado más conocido de todos ustedes, que es el de vigilia. El de sueño, poco lo conocen porque como están dormidos no se dan cuenta. Entonces, se llaman estados intermedios de conciencia o estados modificados de conciencia o alterados de conciencia, el nombre que le quieran poner. Yo diría estados de conciencia no habituales. Eso es hipnosis. Y en esta conciencia no habitual puede suceder que estando yo frente a la pantalla del computador, las manos puestas sobre el teclado, los ojos abiertos, entre alguien, compañero de la oficina, y él se dio cuenta de que yo no me di cuenta de que entró. Y entonces me pasa las manos por el frente y me dice, ¡Hey, Aurelio! ¡Despierte! ¿Usted para dónde se fue? ¿Usted por qué se durmió? Ustedes saben que no estaba dormido, tenía los ojos abiertos, tenía la mano sobre el teclado. Eso se llama estado lelo o absorto. Eso es un estado de hipnosis natural. ¿Por qué? Porque es un estado diferente al habitual, al común y corriente. Pero es un estado natural. Yo no estaba inconsciente. Perfecto. Y en estos, en este estado, en este espacio que nos explicas, Aurelio, entre la vigilia Y el y el sueño, sueño. ajá, cualquiera de estos, podemos decir 5, 10, 15, los que queramos, ahí o las teorías que haya, en cualquiera de estos espacios se puede hacer la terapia, es factible hacer la Vea, la terapia, terapia está empieza bien hecha desde la terapia. vigilia. O sea, desde que la persona llega conscientemente a mí, poniendo atención a lo que yo digo, yo lo escucho, y si yo encuentro que lo que él me está diciendo es un esquema limitante para lo que él quiere cambiar, yo le empiezo a romper el esquema desde la propia entrevista. O sea que la sesión de terapia comenzó desde ahí. No tiene que estar en ninguna camilla ni con los ojos cerrados. Ni tiene que estar sentado ni de pie, como quiere estar. Ni tiene por qué haber silencio absoluto. Yo he hecho hipnosis en una cadena grande de aquí de Medellín, no de Medellín, no de Colombia, que se llama Almacenes Éxito. Es una tienda de grandes superficies. Durante 3 años consecutivos, mientras vendíamos allí mis libros de hipnosis,
en la feria del libro se anunciaba va a estar el autor firmando los libros y haciendo hipnosis, anunciaba por los parlantes. En un almacén me ponían sillas para mí y para el público. En un almacén un día olvidaron ponerme sillas, allí junto a los libros, y hice las hipnosis de pie. En otro almacén me colocaron las sillas junto a donde venden los equipos de sonido y los televisores. Entonces era la gente subiéndole el volumen, bajándole el volumen, cambiando de canal, y yo con todo ese ruido ambiental haciendo hipnosis. En otro almacén un día me pusieron las sillas junto a la caja registradoras. Entonces pasa el niño dándole botes al balón, pasa la amiga conversando con el novio del hermano y todos haciendo ruido. Se puede. El problema cuando uno hace la hipnosis en un ambiente sepulcral de silencio total, el problema es que si pasa una mosca volando, distrae al sujeto. Y abre los ojos y dice, Aurelio, pasó la mosca. Sí, pasó la mosca, yo me di cuenta. De hecho, en mi consultorio, la ventana da a una calle principal y pasan carros todo el día y pasa el vendedor de frutas. ¡Aguacates, aguacates! Y todo eso se escucha en las grabaciones. Sí, sí, sí. Aurelio, tocas unos temas muy importantes y para el público que está aquí, algo sumamente importante. Primero, experiencia. Dices, esto me dio experiencia, experiencia, experiencia. Obviamente, esa experiencia es la que te permite tener a un paciente hipnotizado en medio de la bulla y haciendo terapia o haciendo el proceso. ¿Qué tanto tiempo necesita un practicante o un aprendiz de hipnosis para llegar a esa experiencia? Y una vez que estás ahí, ¿cómo gestionas, cómo manejas este sentimiento del paciente y también de algún hipnotista principiante? No, pero usted cuántas preguntas está haciendo, usted parece una metralleta. No. Vamos primero con una y después con la siguiente. ¿Cuánto tiempo? Se lo respondo con dos ejemplos. Una niña guatemalteca, indígena, no había cumplido 10 años. Me vio hacer hipnosis a su papá y aprendió. Esa semana entró en hipnosis al hermanito varias veces para que hiciera las tareas de la escuela. Y las hizo, me dijo la mamá en testimonio público que está en internet. Hizo las tareas en un tiempo sorprendentemente corto con respecto a lo habitual, fuera de la hipnosis. Una niña de menos de 10 años. En cambio he tenido colegas, colegas no, porque colegas si estuvieran haciendo hipnosis, muy amigos. Uno médico venía aquí a Medellín a las hipnosis que yo hacía públicas cada primer domingo de mes en la biblioteca José Félix de Restrepo en Envigado. Cada primer domingo de mes, todo el día lo dedicaba a hacer hipnosis y explicar, gratis. Este amigo se iba para esas conferencias. Luego yo hacía las conferencias cada segundo domingo de mes en Bogotá. Yo viajaba hasta Bogotá a hacerlo y me regresaba. Él también viajaba. Y se regresaba. Nunca aprendió a hacer hipnosis. Imagínate con la formación que tiene, médico. Total, no te puedo responder la pregunta diciendo que se necesitan 2 clases, 5 clases, una semana. Depende mucho de la persona. Perfecto. Entonces, aquí podemos decir, y la pregunta iba también por ahí, ¿quién puede hacer, quién puede estudiar, quién puede practicar hipnosis? La respuesta sería, depende de la persona, ¿no? El que quiera. Yo pregunto, ¿quién puede estudiar arqueología? ¿Quién puede estudiar botánica? ¿Quién puede estudiar religión? El que quiera, que tenga vocación. Esto no es un don. Esto es una técnica que se aprende. Es cierto que yo tengo un don, tengo que reconocerlo. Muchos me dicen don Aurelio, pero es algo que se aprende. Perfecto. Aurelio, y la otra pregunta era enfocada justamente al paciente. El paciente va, dice, me voy a hipnotizar, y bueno, tiene muchas expectativas, ¿no? Perder la conciencia, un montón de cosas. ¿Cómo manejar, en base a tu experiencia, cómo has ido manejando, evolucionando ese manejo del paciente que viene y dices, abre los ojos y dice, pero
Sí estoy escuchando todo, pero si siento todo lo que está pasando, ¿cómo manejas eso? Porque Perfecto. esa es una frustración que a muchos de los terapeutas al principio al menos es muy, muy frecuente. Claro, yo también pasé por ahí. Yo también pasé por ese momento donde le dije, ahora te voy a entrar en hipnosis. Pero como ya él tenía un preconcepto, él tenía un esquema con base a lo que ha visto en cine y en televisión, el péndulo, mírame fijamente a los ojos. Y él veía que nada de eso sucedía, entonces ponía más resistencia a la hipnosis. No, ya de cierto tiempo para acá, nunca volví a decirle al sujeto, te voy a entrar en hipnosis. Mire las grabaciones que yo las comparto completas sin recortarles. Vamos a hacer un ejercicio de exploración psicoemocional consciente espiritual cuántica. Aurelio, ¿y qué es eso? No, yo tampoco sé qué es eso. Lo importante es que el paciente tampoco lo sepa, para que no se fije en ningún esquema. Porque se quedó Perfecto. en silencio. Ya está entró en hipnosis también usted. Ya estoy en hipnosis. Tres palabras voy a mencionar y quiero ver la perspectiva, el punto de vista de Aurelio ante estas palabras. Hipnosis, ciencia, religión. Siquiera hablamos de religión también. Yo no me le quito a eso, yo también le he leído la Biblia y soy ateo. Usted ponga el tema. ¿Se combinan? ¿O Se son con... o se extrapolan? Vea. La hipnosis, la ciencia y la religión. No. Vea. ¿Cómo? No es que no se parecen. Vea, si usted es un hombre de ciencia y dice que 2 más 3 es igual a 5, le caen todos encima y le dicen, demuéstrelo. En cambio, si usted es un religioso y dice que Dios es azul con pinticas amarillas, ay sí, Dios es azul con pinticas amarillas, nadie le dice, pastor, demuéstrelo. Entonces, ¿cómo va a ser religión la ciencia? O la ciencia religión. Completamente opuestas. En religión, todo es intangible, todo es créalo, todo es fe. Porque otro lo dijo, porque otro lo reveló, por tradición. De acuerdo. Vámonos entonces ya al mundo terapéutico. Un paciente, ¿cuántas sesiones recomienda tener para hacer su proceso de liberación, de sanación? No sé cómo se Vea, planteó no, no, Aurelio. es que ya me hizo la pregunta, para que le complementa. Si yo le digo que 2 sesiones, ya fallé en la primera. Ya le estoy diciendo a nivel subliminal, esta primera sesión no le va a servir, usted necesita 2. ¿Ya? Yo no hablo de números. Yo le pregunto, ¿usted qué quiere cambiar hoy? ¿Qué quiere que yo le ayude? Yo no le hago promesas de que en 2 sesiones ya va a estar queriendo la suegra, ya va a estar, ¿no? Esto no se mide por cantidad, sino por calidad. Y la calidad la determina la intención sincera que el paciente quiera aportar para el cambio. Porque yo no cambio nada. El mismo Jesús, asumiendo que existió, nunca dijo yo te sané, yo te cambié. Él dijo, tu fe te ha sanado. Vete y no lo cuentes a nadie. ¿Por qué no lo cuentes a nadie? Porque le harían demasiada publicidad y no podría descansar Jesús con esa fila de gente esperando los milagros. Pero Jesús siempre dijo, fue tu fe, fue tu convencimiento, fue tu fuerza emocional, fue tu fuerza espiritual la que produjo el cambio. Perfecto. En el proceso terapéutico de Aurelio Mejía, como lo hemos visto en los videos que bien dices, has compartido, Aurelio, el proceso conlleva una regresión. Todos los procesos conllevan una regresión. Así es Todos como los tú dices. procesos médicos, óigame bien, psicológicos, médicos, terapéuticos, de la rama que usted quiera, todos llevan regresión. Todos, sin excepción. Aurelio, pero yo me fracturé el otro día y yo fui donde el ortopedista y él no me hizo regresión. No. Para poderle recetar aspirina, no le preguntó si usted era alérgico a la aspirina. No le preguntó si habían tenido problemas óseos en la familia. No le preguntó cómo estaban ustedes de calcio. Eso es una regresión. Aurelio, yo el otro día tenía problemas de oído, mareos, yo me iba para los lados. Yo fui donde el otinólogo.
otorrinolaringólogo. Y a mí no me hizo ninguna regresión, ¿no? No le preguntó si era primera vez que tenía eso. No le preguntó a qué edad sintió por primera vez eso. Eso es una regresión. No le preguntaron si era alérgico a la penicilina. El médico hace la regresión más completa posible para saber qué le receta y qué exámenes le manda. Ya si usted me está Entonces, hablando de regresión a supuestas vidas pasadas, es otra cosa distinta. ¿cuál sería la diferencia en regresiones, vida presente y vidas pasadas? No, regresión es todo. Regresión es regresar. Es sinónimo de recordar. Cuando yo recuerdo mi primera comunión, se dice que estoy haciendo una regresión a las evidencias o a los episodios o a las acciones que sucedieron cuando yo hice la primera comunión. Es una regresión. Pero si yo en ese estado de hipnosis empiezo a narrar cosas que no corresponden con eventos de la vida actual conocida, algunos ya empiezan a especular y decir, es que eso es de una vida anterior, los que creen en la reencarnación. Ábrele, ¿y usted cree en la reencarnación? No se la contesto porque usted no le ha hecho la pregunta todavía. Yo tengo que respetar Aurelio, al ¿crees en la coordinador. reencarnación? Mire, Aurelio, ¿crees en la reencarnación? mire, yo en la nada estaba antes de nacer. Antes de existir, nada era, nada me dolía, no tenía que madrugar, no tenía que trabajar, no tenía que preocuparme por nada. No existía, nada era. En cierto momento, por un fenómeno para mí desconocido, me dieron existencia. ¿Quién me la dio? No sé. Yo tengo mis creencias de que pudieron haber sido extraterrestres de una civilización súper avanzada y nosotros los de aquí simplemente somos como una granja de experimentación de ellos, pero esa es mi creencia. Entonces, me dieron existencia, ya estoy aquí, no me puedo ir todavía, tengo un cuerpo que es perfecto, pero si me dicen, Aurelio, le vamos a dar existencia, y además de que la muerte de la existencia va a ser indefinida, va a tener una y otra y otra, y en cada existencia usted va a tener que sufrir y sufrir. Digo, no, déjenme aquí en la nada. No quiero nacer. No quiero existir. Aurelio, pero es que, mire qué oportunidad, va a haber montañas, va a haber lagos, delfines. Bueno, sí, también va a conocer la suegra y demás. Claro está que yo la quería, pero para los que no la quieren. Digo, no, 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 yo no quiero existir. Entonces, si me hago entender, si me preguntan, Aurelio, ¿usted está de acuerdo con la reencarnación? Digo, no. ¿Qué sentido tiene volver y volver y volver? ¿Hasta cuándo? Pero en las hipnosis, y también por fuera de las hipnosis, porque los budistas no practican la hipnosis, ellos creen en la reencarnación, se ven fenómenos que a uno, en el caso mío, me ponen a pensar y me mueven el piso. Pero todavía como que no me atrevo a aceptar, sí, ya creo ciegamente en eso. No, yo no quiero tener fe ciega, yo quiero tener fe razonada, fe demostrada. A lo mejor estamos ante un fenómeno natural, pero desconocido, y que mis antepasados llamaron espíritu, que mis antepasados llamaron otra vida, pero a lo mejor es un fenómeno de conexión con campos etéreos, en fin. No hablemos de eso porque si yo supiera la respuesta la estaría dando, no estaría especulando tanto. Pero sí, parece que lo de la reencarnación fuera cierto. Bajo este esquema, Aurelio, ¿qué sanamos con hipnosis? ¿Qué podemos? ¿O qué alcance tiene la hipnosis? ¿Hasta dónde podemos llegar con una terapia de hipnosis? Mira, aquí viene una pregunta. ¿Qué fue primero? ¿El cuerpo o el pensamiento? Llámalo espíritu, llámalo alma o llámalo energía vital. Los occidentales en su mayoría piensan que somos un cuerpo que tiene espíritu
Los orientales, en su mayoría, al contrario, piensan que somos un espíritu que tiene cuerpo. Un filósofo, escritor romano, Juvenal, escribió una vez: mente sano, cuerpo sano, o cuerpo sano, mente sana. Dicho de otra manera, sana tu mente y el cuerpo sanará por añadidura. Se puede sanar con la hipnosis todo aquello que se pueda sanar con la mente. ¿Y qué se puede sanar con la mente? Usted no se imagina lo que he visto yo sanar. Cuéntanos. Sería muy larga la lista. Una experiencia que tengas ahí, esas sanaciones increíbles. No, son tantas que se nos diría aquí esto en historia, si hay gente deseosa de hacer preguntas. Pero muchos testimonios están en YouTube. Busquen en YouTube Aurelio Mejía testimonio de persona que pudo volver a caminar que no caminaba. Persona que pudo... no, es que son tantas que en este momento tratan de salir todas y no salen. Entonces, ¿podemos regresar con este concepto que nos estás dando, Aurelio, y hablar del poder de la mente? Sí, no te imaginas el poder que tiene. De eso ya hemos hablado en el café con Aurelio, que es un programa que tenemos cada 15 días con Gloria Cosío de Lima, Perú, donde hacemos esta tertulia. Y la gente va poniendo los temas. Hemos hablado extraterrestre, hemos hablado de los poderes de la mente, hemos hablado de la visión extraocular o visión a distancia. Lo he visto. Hemos hablado de la levitación. Todo eso se hace con la mente. ¿Cómo funcionaría ese poder paciente-terapeuta? ¿Tú estimulas, tú conduces, tú sugestionas para que ese poder de la mente de la persona que quiere sanar se reactive, se active, tome conciencia? ¿Cómo sería? Mira, a mí en química me enseñaron... No, es que voy a poner el ejemplo con el vaso. En química me explicaron que si una solución determinada está a temperatura tal y yo le dejo caer un cristal, toda la solución se cristaliza instantáneamente. Pues aquí trabajamos parecido, hacemos lo que llaman siembras. Sembramos en la mente del sujeto ideas diferentes a las que trae. Y esas ideas las sembramos de modo subliminal con los ejemplos que voy poniendo. Las sembramos a nivel telepático, porque el paciente capta nuestros pensamientos. Hablando de eso, recuerdo que en una tertulia anterior alguien hacía muchas preguntas y hace como 5 años se fue para Miami. Yo sé que muchos de los que están aquí saben de qué estoy hablando. Oscar y Margarita, que se fueron hace como 5 años para Miami. ¿Alguien ha vuelto a saber de ellos? No sé por qué resulté pensando en él. ¿Aló? A ver, un momento, yo contesto. Están llamando al teléfono. ¿Aló? Es de Miami. Sí, señorita, pase la llamada. Es que es el sistema antiguo que le preguntan a uno que se acepta la llamada, porque es por cabina. Sí, señorita, pase la llamada. Oiga, Oscar, se me pone la carne de cangrejo, que no es de cangrejo. Ah, es de gallina. Se me pone la carne de gallina. Estaba hablando de ustedes aquí en este momento y cómo es que entra la llamada aquí a mi celular de disco duro y son ustedes. ¿Que dónde estoy? Estoy en una entrevista por Zoom, desde México. Que saludes de Oscar y Margarita. Sí, ya les dije. Que sí, telepatía, claro. Hablando del rey de Roma y el que asoma, véalo, ahí viene. O sea que uno con el pensamiento también le está sembrando ideas al sujeto. Entonces, ojo los terapeutas con los pensamientos que ponen durante la terapia. Si no hay esa predisposición del paciente, Aurelio, o sea, y te digo esto en base a la experiencia, ¿no? Viene el paciente, si yo quiero hipnotizar, me quiero sanar, pero está con miedos, está con pensamientos de expectativas en otro lado de la hipnosis.
¿Cómo yo como terapeuta puedo llegar e incidir, poner ese cristal ahí en la mente y activar ese poder mental del paciente? Si usted dice que trae miedos, temores, ideas equivocadas, preconcebidas, primero tengo que entrar a explicarle lo que es la hipnosis terapéutica. Le pongo un video que está a disposición de todos ustedes en mi canal o en los grupos. Yo lo comparto libremente para que lo utilicen. Un videito donde puse cortos de distintos terapeutas explicando que la hipnosis no es estar dormido ni inconsciente. Le respondo las preguntas que tiene. Y lo más seguro es que ahora sí entre en estado hipnótico. Pero en ningún momento le digo que lo voy a hipnotizar. Recuerde que le digo, ahora vamos a comenzar un ejercicio de exploración psicoemocional cuántica espiritual. Perfecto. Muy bien. Entonces recuerden a todos los que están participando aquí en el canal, en la entrevista con Aurelio, estamos abiertos con el chat para que puedan introducir sus preguntas, sus inquietudes que queramos resolver ahora como estudiantes, como practicantes de la hipnosis. Recuerden también que estamos saliendo en vivo vía Facebook Live. Y recuerden también que estamos tomando un café desde acá con el señor Aurelio Mejía. Salud, Aurelio. Bienvenido nuevamente. Voy a tomar una de las preguntas que está acá. Dice Verónica González, ¿qué se le puede decir a una persona cuya religión la ha convencido que la hipnosis es del demonio y que se abrirán puertas demoníacas si lo hace? Vea, primero que todo, usted no va a conocer a la persona. Aureli, ¿por qué no la va a conocer? Porque el pastor la convenció de que usted es un siervo del demonio. O sea que esa persona es evangélica. No va a ir donde usted tranquilo. No le va a preguntar eso. Ni usted tiene por qué convencer a nadie de que se haga hipnosis. ¿Perdón? Voy con una segunda pregunta. Melina dice, ¿ustedes creen que los audios subliminales, en la técnica de petición subliminal, creen? O sea, parece que la pregunta dice si creen o si sirven los audios subliminales de frases positivas. Pues en el caso mío, yo me quedaría dormido escuchando esos audios. Esos audios son genéricos. A ver, supóngase que en una clínica estén haciendo cirugías genéricas. Y vamos más al extremo, las están haciendo gratis, genéricas. Yo le pregunto eso, ¿de qué le sirve? La genérica es que lo abren por aquí, la genérica es que le aplican la vacuna anticovid, la genérica es que le huele el sobaco. Eso genérico poco sirve, no profundiza en el esquema que realmente está afectando al sujeto. Un simple dolor de cabeza tiene muchos orígenes. Uno, acaba de recibir un golpe con un palo. Dos, está pensando tanto en un problema que tiene que le dio dolor de cabeza. Tres, se le subió la presión. Cuatro, entonces, ¿cómo le vas a dar un remedio genérico? Acuerdo. Y por favor sigan subiendo sus preguntas. Vamos a ir leyendo conforme vamos avanzando con la entrevista. Aurelio, y voy a abrir el micrófono también aquí para Manuel. Manuel Cervantes está con nosotros. Manuel es el director de la Academia Ibermicana de Hipnosis. Manuel, bienvenido también. Preséntate, por favor, para todo el público que está aquí en la plataforma. Bueno, pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Primero que nada, pues agradecer la forma metafórica y la explicación de Aurelio con respecto a su ideología del concepto de lo que es la hipnosis y sus aplicaciones, ¿no? Bueno, primero que nada, me gustaría expandir un poco más el tema, porque muchas veces la información que percibimos a la hora de aplicarlo en un problema ya de salud, porque hablamos ahí, hay trastornos. Hay problemas de salud mental, hay problemas de salud orgánica. Entonces es bien importante definir hasta qué punto uno puede ser responsable de un paciente y hasta qué punto uno puede seguir en el proceso, ¿no? Vamos a darles un ejemplo. Hoy en día la hipnosis en muchos países, España, México, Italia y muchas partes del mundo, se caracteriza como una pseudociencia o una pseudoterapia. Sí, por lo tanto,
La hipnosis carece hoy en día de información científica, sí, para validarla como si fuera una aplicación que mejorara el estado anímico, mejorara el estado orgánico. Se aplica o se conoce como el efecto placebo. Y muchas veces, hoy en día, la aplicación de la hipnosis se utiliza como una técnica que cura, una técnica que cura, que sana. Y a través de esa información, muchos de los pacientes dejan de seguir el tratamiento farmacológico, llámese de cáncer, llámese de problemas ya de trastorno bipolar, estadios depresivos, y no se llega a una mejora y dejan de continuar el tratamiento farmacológico. La pregunta que yo quiero hacer a Aurelio es, ¿hasta qué punto tú te haces responsable de la aplicación de las técnicas dentro de una persona que tiene un problema de salud mental o física? ¿Hasta qué punto es tu responsabilidad al momento de aplicarlo? Si viene un paciente contigo y te dice, fíjate que a mí, que la hipnosis me platicaron que ayuda el problema emocional para curar el diabetes, para tratar problemas de cáncer, para tratar problemas a lo mejor genéticos, ¿hasta qué punto tú estás con el paciente en el aspecto de tu responsabilidad? ¿O cuál es el protocolo que tú das a esa persona que viene? Bueno, pero que esa pregunta tan larga. A preguntar larga, respuestas cortas, decía mi abuelo. Responsabilidad. Mira, primero que todo, yo no tengo protocolos. Recuerde que yo no soy psicólogo, no tengo por qué haber aprendido ningún protocolo, ni tengo ningún juramento con ninguna universidad. Segundo, yo no estoy ofreciendo que curo cáncer, ni leucemia, ni diabetes. Entonces no me puedo hacer responsable de un cáncer del sujeto. Tercero, yo estoy haciendo con él es una meditación asistida. Lo estoy ayudando a meditar acerca de su problema. Y el cambio lo hace él y lo decide él. Perfecto. Mire, aquí en Medellín fue famoso hace unos pocos años, un edificio que se cayó, un edificio grande, hubo muertos. ¿Cuál fue el problema? Uno de los problemas, los materiales. Resulta que la empresa constructora del edificio también era la empresa dueña de la mina de arena y de otros materiales. La misma empresa proveyó los materiales. Entonces pregunto, ¿el responsable es el arquitecto de que el edificio se haya caído si los materiales que suministró la empresa estaban malos, de baja calidad? ¿Y cuál es el material que llega a nosotros? ¿El sujeto? Nosotros trabajamos es con eso. Si el sujeto no tiene buena disposición, si el sujeto pone resistencia, si el sujeto no está dispuesto al cambio, sino que lo convencieron de que viniera y él para quitarse a la novia encima o al papá vino, ¿qué cambio le va usted a garantizar? Y ningún médico garantiza cambios. Mi hijo es cirujano y él no puede garantizar que ese tumor no le vuelva a crecer. O la persona que sanó una fractura no le puede garantizar al sujeto que él no se vuelve a fracturar. Sí, pero sí hay procesos. Sí, yo sé que para los que son psicólogos que siguen un proceso universitario, yo sé que hay protocolos y hay procesos, no lo niego. No, pero en la ciencia, si usted tiene gripa o si usted tiene un problema de una bacteria, un problema gastrointestinal, hay un antibiótico que es ahí te hacen un análisis, podemos detectar el problema de la bacteria y se da un antibiótico exclusivo para eso. Mira, problema. Estás hablando de medicamentos y yo no receto medicamentos. Y yo pienso que tú tampoco como psicólogo. No, yo me refiero nada más desde el punto de vista clínico. Recordemos que hablamos de la hipnosis clínica. No, eso no lo recordamos. Eso no lo recordamos. ¿Por qué no lo recordamos? Porque yo no lo he olvidado. ¿Y por qué no lo he olvidado? Porque no lo he mencionado. El que mencionó esa palabra fue usted. Yo no digo hipnosis clínica, yo digo hipnosis introspectiva. O sea, explique usted lo de la hipnosis clínica. Pero no me ponga esa palabra a mí que no le he mencionado. Ah, no, lo que toda la entrevista ha sido con respecto a pacientes. Desde el momento no, en que escuchamos tampoco la palabra paciente. Pacientes para que entienda la mayoría, pero en realidad son consultantes. Los únicos que pueden decir pacientes son ustedes los psicólogos. Así es. Eso.
Es correcto. Bueno, entonces, una introspección, una técnica de meditación es la que Meditación hoy en día asistida, ayudada. brinda hoy en día, ¿verdad? No Exacto. es hipnosis Yo no clínica, no ofrezco es hipnosis hipnosis para sanar. clínica. Muy claro Correcto. digo, hipnosis introspectiva, que le ayuda a hacer una Es. introspección, una visualización interior al sujeto. Excelente. Y Entonces. puedo entrar hasta donde él me permite entrar. No receto medicamentos. No quito medicamentos. Excelente. Aurelio, quiero hacerte una pregunta personal con este tema. Disculpa que sea tan personal la pregunta, pero ¿qué grado de responsabilidad uno como terapeuta siente al recibir un pago por una sanación que está buscando No, una no, 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 un persona? momento. No, no, usted también está equivocado. Ya veo desequivocado soy aquí. ¿Un pago por una sanación? ¿Y en qué momento estamos ofreciendo algunos? A lo mejor otros sí, yo no. Sanaciones. ¿Qué ofrecemos entonces? ¿No? ¿Qué se ofrece? Escuchar al paciente y darle algunos consejos. Si él lo acepta bien, si no lo acepta también, es problema de él. Es una meditación ayudada, una meditación asistida, compartida. No estamos ofreciendo sanar nada ni cobrando por sanar nada. Estamos cobrando por escucharlo. Le estamos ofreciendo parte de nuestro tiempo. Él está pagando nuestro tiempo para que lo escuchemos. Interesante, me encanta el concepto. Voy a leer una de las preguntas del público. ¿Cómo actúan las... A ver, por acá. Profesor Aurelio, ¿cómo ayudar a una persona que su entorno es tóxico? Ah, que un médico me conteste cómo ayudar a una persona que tiene COVID y que sus allegados que viven con él también tienen COVID. Hay que tratar de ayudar al entorno, pero eso depende del sujeto y depende del entorno. Yo no puedo tomar decisión por él y decirle, tráigame a su papá, tráigame a su hermano, tráigame a su suegra. Yo los cambio, ¿no? Yo le ayudo a encontrar dónde está el problema, le ayudo con el conocimiento que tengo de más de 25, 30 años de experiencia. Si en algo le ayuda y él toma la decisión de cambiarse de casa, maravilloso. Pero si él sigue en el mismo entorno, vuelve y se contagia. Es él, es su Si es responsabilidad. que eso es de sentido común, que es el menos común Perfecto. de los sentidos. Así es. Aurelio, veo que usas mucho las metáforas, el proceso metafórico en tu proceso de hipnosis. Cuéntanos el por qué y para qué sirve ese impacto metafórico en en el ¿Por proceso qué? de Mire, liberación del paciente. yo he sido capacitador de electrónica inicialmente. Podría mostrarle mis libros de electrónica, están en internet también a disposición, gratis. Total que yo necesitaba encontrar ejemplos muy claros para que me entendieran. Y eso lo aprendí en el colegio también. Yo aprendía más fácil cuando me ponían ejemplos que yo pudiera comparar. Uno, hemos estado hablando de la hipnosis hace rato. Aurelio, ¿y usted con qué lo compara con esto? Aurelio, ¿usted qué tiene en la mano? Una jeringa. Esto es la hipnosis. Aurelio, ¿y qué sana una jeringa? Vea, le doy ya 5.000 pesos colombianos al que me responda qué sana una jeringa. Y mientras tanto tomo café mientras lo piensan. 5.000 pesos colombianos le doy al que me conteste que es sana una jeringa. Nada, nada por sí solo. No sana nada. La hipnosis como tal no sana nada. Es ayudar a la persona que lleve o llegue a un estado diferente de conciencia al habitual. Es el parlamento del político. Es el parlamento del vendedor en una tienda. Es llevar al sujeto a un estado diferente de conciencia, de tal forma que compre el producto. Entonces la hipnosis es la jeringa, no sana nada. Pero según lo que apliquemos con la jeringa, la persona puede sanar de una gripa, de un dolor de cabeza, de un tic nervioso. Aurelio, ¿y cuál es el medicamento? Ah, no, pues ya son muchos los medicamentos. Vaya a una farmacia para que vea la cantidad que hay. Y en hipnosis, ¿cuál es el medicamento? El genérico.
que yo más universalmente utilizo es el perdón. ¿Y qué será el perdón? No, pues la lista sería enorme. Sí, es que por lo regular, hoy en día hablamos de sugestión, ¿no? Recordemos que la hipnosis es una autohipnosis. No, son señor. Propias herramientas. No, un momentico. ¿Cómo que es una autohipnosis? Ver, pues, usted está poniendo en boca mía palabras que yo no he dicho. Supone que la entrevista es a mí. Sí, lo que comento es lo siguiente. La jeringa, lo que contiene la jeringa es lo que el mismo proceso psicológico va a ir generando el cambio. Es lo que la persona va entendiendo como parte de su problema. Pero va entendiendo porque el terapeuta se lo ayuda a entender. Porque si él lo fuera entendiendo solo, entonces ¿a qué vino donde el terapeuta? Depende del tipo de sugestión que se aplique, ya sea una hipnosis no directiva o directiva. Si usted contamina la sugestión o el mismo sujeto empieza a entrar en su propia psique. Mire, usted está como un poquito contaminado, por lo menos con respecto a mis ideas, o yo soy el contaminado con respecto a las suyas. Esa hipnosis en positiva de Freud, hace rato que yo la abandoné. Esa hipnosis en positiva, directiva, así como tú la llamas, puede que funcione por un rato, pero al tiempo la parte no consciente del sujeto vuelve y toma el control y se pierde el efecto de lo que tú... Es que ahora va a contar de 1 a 3 y usted va a hacer este cambio. Y ahora va a contar de 1 a 5 y usted va a hacer este cambio. Esas sugestiones que son entradas así como a las malas, si tú estás convencido que funcionan, funcionan para ti, para mí no. No, a lo mejor me entendí un poco mal. Lo que quise decir es que el sujeto con sus propios procesos psicológicos, sus creencias y sus emociones va haciendo un cambio. Yo como hipnotista soy la parte que promueve ese cambio, o sea, que encuentre la raíz del problema o que encuentre la posible solución a un conflicto interno. Llámese de técnicas del perdón, llámese a problemas, ya sea de inseguridades, ya sea problemas de compulsiones, ya sean problemas genéticos. El mismo sujeto tiene dentro de su cabeza lo que percibe como una enfermedad o como un problema basándose en una creencia o una suposición. Entonces, en pocas palabras, nosotros únicamente ayudamos al sujeto a entrar en su propia conciencia, porque realmente no entra en un estado inconsciente, es un estado consciente, es un estado de vigilia donde el sujeto va encontrando una posible respuesta. Eso es lo que yo quise explicar. Ah, bueno. Y eso es lo que yo explico en todos mis videos. Yo le ayudo a encontrar al sujeto la solución que él mismo la tiene y lo digo en mi libro. Es lo mismo, excelente. Excelente, excelente. Voy con otra pregunta de los participantes. Martín Roca dice, ¿cómo manejar las emociones de los pacientes que han ocasionado bloqueos? ¿Qué técnicas utilizas y cómo las gestionas? No, son muchas las técnicas. Uno, los cuentos de mi abuelo, que no son ciertos. Mi abuelo nunca dijo eso. Esa es una técnica. Otra, la regresión a supuestas vidas pasadas para que él descubra que él mismo hizo lo que ahora cuestiona, real o no. Otra, la progresión, real o no, que él se imagine el futuro, cómo va a ser si sigue fumando esa marihuana o consumiendo esa cocaína. Entonces son muchas las técnicas y en ese caso los invitamos a que descarguen mi libro que tiene 410 páginas y es gratuito, ahí explico todo, sin costo. Entren a mi sitio www.aureliomejia.com o dicho de otra manera, aureliomejia.com y ahí está el libro y ahí explico todo porque explicarlo ahora acá, si eso lo explicamos en un curso de 4 días. Aurelio, este proceso que nos estás comentando ya, en el nivel que estás de tu proceso terapéutico y de hipnosis por la experiencia, por los años, se ha vuelto un proceso propio tuyo. ¿Cómo? No, tampoco. Tampoco es propio mío. Yo no me puedo apropiar de la llama o de la luz, aunque yo sea un fabricante de linternas o un fabricante de lámparas. Yo no soy el dueño de la luz. Yo no soy el dueño del conocimiento. Yo solamente lo he ido adquiriendo a través de los libros, la televisión, los mismos consultantes. En estos diálogos sinceros que estamos teniendo acá, donde a veces competimos, a veces no nos encontramos, pero de todo eso aprendo. Pero yo no soy el dueño de eso. Pero cabe decir que es un estilo propio. Es un estilo que ha generado muchas sanaciones, muchas... No. Yo le quitaría la palabra propio. Yo diría más bien es un estilo distintivo que me ha distinguido a mí.
y por el que algunos me identifican. Pero vuelvo y repito, yo no soy dueño de eso. El pero es un estilo que, es un estilo, sí. Es un estilo que me distingue. Lo que pasa que es que ha demostrado mucha efectividad. Dice más de 20.000 pacientes que nos yo pienso que más de 20.000 y pienso casi 30 años de experiencia. Entonces, es un estilo que a través de tus libros, a través de tus cursos que das en todo el mundo, lo podemos asimilar, lo podemos capturar, ¿de acuerdo también a la personalidad de cada uno o tiene que ser así estrictamente? No. Algunos no son tan tomapelos como yo, otros son más serios, otros son como mi abuelo. No, mire, eso es como una receta de cocina. La receta es una misma, pero cada cual le pone un toquecito, le pone más pimienta, le pone más harina. Cada cual lo adoba a su manera. ¿Pasaría a ser un arte lo que estás manejando ahora, Aurelio? Bueno, yo no me atrevería a decirlo porque si yo lo digo sonaría muy feo eso de mi arte. Excelente. Lo que pasa es que le puso técnica de Aurelio Mejía. Entonces, cuando hablamos de técnica, hablamos de procesos y hablamos de una etiqueta. Es por eso que es la pregunta de Freddy. O sea, es la técnica de Aurelio Mejía. Cuando ya realmente conoces la técnica o la aplicación, es una técnica que ya ha sido aplicada por otros terapeutas y que ya ha fundamentado desde la técnica no se selecciona nada, las técnicas de Bielman. Únicamente es la unión de esas técnicas para aplicar. Y le colocaste el nombre técnica de Aurelio Mejía. No, es por eso. Mira, lo que pasa es que hasta antes de Aurelio Mejía, y ahí sí debo reconocer que creo que ha sido así, la hipnosis era muy seria, muy de cajón, muy de esquemas, muy de protocolos. Era impensable tomarle el pelo a un consultante en la hipnosis. Era impensado hacerle un chiste al consultante. Era impensado poner a pensar al consultante, porque eso se trataba la hipnosis, que el consultante no pensase, no analizase. Y se habló mucho del PNL. Y uno tenía que seguir un esquema así rígido, de que tenía que evitar palabras negativas, frases negativas. No, yo dialogo de modo natural con el sujeto y los resultados están a la vista. Y tengo cantidad de testimonios para exponer. Total que sí debo reconocer que antes de Aurelio era distinto la hipnosis terapéutica. Perfecto, voy con otra pregunta entonces. ¿Cómo se deben manejar procesos terapéuticos cuando aparecen espíritus o entes? Mire, asumiendo que eso sea cierto, que realmente no sean estados del propio sujeto, que no sean fantasía, imaginación, que no sean delirios, yo lo manejo como si fuera natural. Hasta nombre le pongo, incluso hasta el mismo Lucifer, dialogo con él. Amigo Lucy. Exacto, yo le digo Lucy, porque yo soy de confianza, yo ya he tenido varios encuentros con él. Y así lo trato y funciona. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Y te cuento una experiencia personal. ¿Sabes que haber visto esos videos tuyos, no he tenido el honor de estar en un curso lastimosamente contigo, pero ver esos videos tuyos y ver ese manejo, como lo mencionas, ¿no? Más tranquilo, más relajado, más de amistad con estos entes, me permitió a mí también relajarme bastante y bajar de ese pedestal de seriedad en el que estaba y poder yo personalmente como terapeuta relajarme un poco también en la terapia, porque sentía mucha presión del manejo. Entonces, gracias de antemano, porque me han servido muchos de esos videos para yo relajarme mucho como terapeuta también. Vamos a seguir. ¿Hay más preguntas, Manuel? A ver, pues aquí hay varias preguntas. Dale. ¿Cómo se llega a hablar con los seres fallecidos del consultante? Volvemos a lo mismo. Real, imaginario, no tiene importancia para el efecto terapéutico. Aquí sí cabe la expresión. Si el placebo funcionó, ¿qué ganaríamos con decirle al sujeto que fue un placebo? Y usted sabe que en todos los hospitales utilizan placebos. Y hay placebos también psicológicos. Entonces yo no analizo si fue realmente o no el familiar. Yo voy por el resultado.
lo trate como un Perfecto. espíritu más. Aquí alguien pone, dice, se llama el estilo aureliano, pone ahí solo esa parte. Lo traigo a colación. Aquí dice, Aurelio, al parecer las personas siguen creyendo que son los mesías, son los elegidos para sanar a otros. Aún no entienden que el cliente se sana solo cuando encuentra en sí mismo el para qué de su estado actual. Y ciertamente las personas buscan tener ese reconocimiento como sanador. ¿Qué opinión te merece, Aurelio? Estoy completamente de acuerdo. Jesús nunca dijo que era sanador. Yo tampoco lo he dicho. Y ahora alegué por eso cuando dijeron, ¿usted cuánto cobra por sanar? Y yo, es que yo no sano nada. Estoy de acuerdo con el comentario. Perfecto, sí, de acuerdo. ¿Algo más, Manuel, que tengas por ahí? ¿Tus Claro que inquietudes? sí. Bueno, yo sí me dedico a la parte de la hipnosis. Soy un psicólogo clínico dedicado con una cédula. Conmigo llegan pacientes ya con problemas psicosomáticos, trastornos mentales, y vienen buscando la atención para un proceso de cambio y un proceso de entrada, de llegar, de salir mejor de cómo llegaron, ¿no? Que al final de cuentas la terapia es un proceso de cambio que el mismo sujeto se va generando. Sin embargo, yo sí tomo el papel de responsabilidad, porque en este caso, ya en mi caso, ¿no? Como psicólogo, como consultante profesional del área de la salud, yo sí atiendo la parte de trastornos mentales, ¿sí? Aplicando técnicas con la finalidad de hacer un cambio que podamos medir, que podamos cuantificar y que podamos ver un resultado. Hoy en día, nosotros, como consultantes del área de la salud clínica, es importante hablar con fundamentos. Muchas veces hay personas que están escuchando esta transmisión, personas de todo el mundo, que a lo mejor hablamos, oye, con la hipnosis conozco personas que no caminaban y ahora pueden caminar. Esa persona está entrando esa sugestión, está escuchando que con la hipnosis va a poder caminar, está entendiendo lo que está hablando, está entrando el subconsciente y está asimilando eso como real. Entonces, es importante entender que nosotros, para poder validar eso como real, nosotros tenemos que tener un conocimiento basado en algo científico. No podemos cometer con la palabra fe o un efecto placebo. Yo quiero hacer Porque una al final, pregunta. Yo quiero hacer una ajá, pregunta. ¿Quién adelante. validó? ¿Quién validó al primer psicólogo de la humanidad? La realidad de las cosas es que hay una parte que se llama Organización Mundial de la Salud, que son los que si es el CIE, el CIE-10 y el SM5, que son los encargados de validar No, pero las entonces ciertas usted se me fue por características. unas normas. No me contestó la pregunta. Vuelvo y la No lo sé. repito. Al primer psicólogo de la humanidad, ¿quién lo validó? Yo No, pregunto, ¿era señor, ¿quién fue el primer psicólogo? psicólogo? Eran médicos. ¿Era psicólogo? Eran No, qué médicos. pena, tampoco era médico, era barbero. Ok, bueno, la psicología empieza a tomar parte del proceso de salud a partir de Sigmund Freud, ¿sí? Con el psicoanálisis. De ahí las corrientes se reparten. A partir del psicoanálisis empieza a formar parte de la salud mental desde un punto de vista ya mental a desprenderse de la parte ya orgánica que es el cuerpo. Entonces, desde ahí empezó a recobrarse el término de psicólogos, de psiquiatras, de consultante de la salud mental. De hecho, de ahí partieron los trastornos. Sí, de hecho, la hipnosis proviene del psicoanálisis. O Sí, sea que le de ahí. deben todo ese conocimiento a los que primigeniamente eran ignorantes, eran No transhumantes. primigeniamente, es Le una deben todo ese realidad que conocimiento, pero no se lo están reconociendo. Cuando ya llegaron a ese pedestal, ya no miraron para abajo. las raíces, la palabra y el término inconsciente y subconsciente proviene del psicoanálisis. La raíz de la hipnosis proviene del inconsciente, ¿sí? A partir de esa idea, de ese concepto, parte la hipnosis. Por lo tanto, si nosotros no damos el valor a los pioneros y creadores de la psicología y la hipnosis, o sea, pues prácticamente estamos en nada, porque al final del día la hipnosis tomó cierto poder en el campo clínico cuando partió de Milton Erickson, pero desde antes Bueno, ya se ve, había de. hay que tener en cuenta que esta charla de hoy no es hablar de psicología clásica. Esta charla de hoy es hablar del método que ha utilizado Aurelio Mejía. Pues eso entendí yo y eso han entendido algunos.
Si alguien entendió otra cosa que, distinta, que alce la mano. Pero para hablar de psicología clásica están las universidades. Lo que pasa es que el método de Aurelio Mejía está basado en principios ericksonianos, señor. Y está basado en principios psicológicos. ¿Tu método tú no lo inventaste? No, mi método está basado en la lógica, el sentido común. Las metáforas son de Milton Erickson. Ah, pues que si él también... que ¿yo acaso estoy diciendo que él me copió? Es que nadie es dueño de las metáforas. Mi abuelo las utilizaba. No, eso de que usted, si usted utiliza metáforas, está utilizando lo de Milton Erickson. No, yo sí sé quién es Milton Erickson y lo admiro, pero eso no quiere decir que sea el dueño de las metáforas. Entonces, ¿el dueño de la poesía quién es? ¿Y el dueño de la filosofía quién es? Todos en el campo de la parte de los formadores del proceso clínico, de las partes que se encargan, tienen un punto muy importante dentro del área clínica. Es por eso que hoy en día se le reconoce a Milton Erickson como el padre de la hipnosis moderna. Yo la verdad, el trabajo que ha hecho Milton Erickson no lo destituyo porque forma parte de mi formación como clínico, ¿sí? Entonces, cualquier método que derive del campo de la psicología ha sido gracias al inconsciente, ha sido gracias al psicoanálisis. Si yo desmerito a Sigmund Freud, si yo desmerito a Milton Erickson, entonces, ¿quién soy yo si realmente parto de las creencias y la ideología que ellos aportaron? Sería muy egoísta de mi parte decir que ese conocimiento no forma parte de mi educación para que yo llegara a una aplicación. Aquí no estamos demeritando a nadie. Estamos diciendo que el conocimiento que yo estoy compartiendo no es mío, que lo he adquirido de todos los que han hecho el recorrido y han ido aportando cada uno un granito. Excelente, eso. Entonces estamos, sí debemos... Sí, en eso estamos de acuerdo, lo demás. Su palomita, ¿no? Su palomita en Milton Erickson, ¿verdad? Porque si no, pues ya partimos desde que nosotros somos los creadores, cuando esto no es real. ¿Sí? Al final bien, del día... Perfecto. Ajá, adelante, Freddy. Bueno, perfecto, regresamos. Entonces, volviendo a Aurelio, están aquí muchos practicantes, muchos estudiantes de hipnosis con más o menos experiencia. ¿Qué recomendaciones les darías a las personas que están iniciando o que están avanzando en este camino, desde tu experiencia, desde tu formación? Que estudien, así sean autodidactas como lo he sido yo, que lean, que consulten internet, que hoy tienen el internet. Y cuando yo empecé, ¿cuál internet tenía? Tenía que irme para esos centros donde vendían libros de segunda, buscar por ahí libros viejos y encontré algunos de Francia, de Paul Jagot, excelentes. Así fue como comencé. Pero esto uno tiene que ir estudiando y capacitándose cada vez más. ¿Recomendada la hipnosis como una profesión de vida? Pues no sé. Hoy en día yo la tengo ya como profesión. Pero recuerden que durante 16 años la tuve como vocación. Entonces, depende cómo cada uno la quiera tomar. Perfecto, perfecto. Bien, entonces estamos ya alrededor de una hora con esta charla. Si no hay más preguntas, en el público. ¿Algo más que quieras compartirnos? ¿Algo que quieras agregar, Aurelio? No. Que visiten nuestro café de cada 2 semanas con Gloria Cosío o que descarguen nuestro libro en el sitio aureliomejia.com y que vean los más de 5.000 videos que tengo compartidos en YouTube. Eso sí, les garantizo que esos 5.000 videos ya no los terminan de ver en esta vida. Aurelio, ¿y por qué no? Si cada video fuera de una hora, estamos hablando de 5.000 horas. Pero como usted no puede ver 5.000 horas de corrido, sino que tiene que dedicar una hora diaria, estamos hablando ya de 5.000 días. Pero si a eso le agregamos que yo tampoco voy a estar quieto y voy a seguir poniendo más videos, no los vas a terminar de ver en tu vida los videos que he puesto en YouTube. Así es. Aurelio, una pregunta ahora que hablas de los videos. ¿Los videos están ahí para aprender? ¿Están ahí por marketing? ¿O están ahí para... que el paciente después pueda regresar a ver sus aprendizajes? ¿Con qué fin están subidos los videos? Mira, eso yo también pienso que fui el pionero. Esto era impensable para un psicólogo de academia, compartir una terapia de un paciente. No, yo no estaba compartiendo terapia de pacientes, yo estaba compartiendo experiencias con consultantes que me autorizaron a hacerlo.
Entonces llámalo marketing, llámalo, no sé si marketing, porque al principio era gratis. No había pensado en que me iba a dedicar a esto después. Llámalo deseos de compartir conocimiento, que eso es lo que me ha distinguido a mí a lo largo de mi vida. Más de 40 libros de electrónica, solamente en electrónica, más de 40. Otro libro de hobby, experimentos de ciencias, libros de hipnosis y todos compartidos gratuitamente. Si eso es marketing o si eso es deseo de compartir conocimiento que no es mío, sino que otros lo compartieron y yo ahora simplemente como una antorcha que me encendió a mí, yo enciendo a otros. Para eso los pongo en YouTube, para que presten un servicio y vean que hay otras alternativas diferentes, más rápidas que las alternativas convencionales. Sí, yo reconozco que el psicoanálisis funciona, hay que reconocerlo. Pero también debes reconocer que hay gente que no se aguanta los 20 o 30 años que dure el tratamiento y se cambian a otro terapeuta. Pero sí es muy bueno el psicoanálisis. Claro, Aurelio, y agradecerte en verdad infinitamente por tu trascendencia y lo que estás dejando de herencia atrás, para los que venimos atrás, en libros, en videos. Te conté mi propia experiencia y he aprendido mucho. Me dio una calma mental, emocional, el ver tus videos, ver cómo manejas los procesos terapéuticos. Creo que a muchos de los que te seguimos y los que vemos los videos Mira nomás la línea. nos ha ayudado. Bien, entonces con esto queremos dar por finalizada esta entrevista, agradeciéndote de antemano, Aurelio, muchas, muchas gracias por tu gentileza, muchas gracias por el espacio en tu agenda, y muchas gracias por compartir con nosotros toda esa, no toda, pero la experiencia en base a estas preguntas, tu experiencia, tu bagaje y tu vida dentro de la hipnosis. Así es que tus palabras finales para podernos despedir, Aurelio. No, me voy porque mi abuelo ya me está llamando que están presentando por televisión un programa sobre las ballenas blancas del Ártico. Entonces, me despido, nos vemos en la próxima ocasión. Y gracias por haberme aguantado y a Manuel por haberme aguantado que en algunas partes no estuviéramos de acuerdo. Sí, No, está Nayo, bien. muchísimas gracias. No, la idea es esta, ¿no? Crear una dinámica de diferentes posturas con la finalidad de que la gente conociera a Aurelio el punto y agrandar un poco el conocimiento, ¿no? La realidad de las cosas es que, Aurelio, te felicito, me hiciste reír. La verdad, estuve, todo el evento estuve en muchas partes sonriendo. Muchas gracias. Sinceramente, muy buena la explicación con respecto a la parte de la hipnosis y desde el punto humano, desde el punto honesto, yo he leído tu libro, yo entiendo perfectamente la hipnosis desde el punto de vista, desde la sugestión y cómo lo plasmas. Está muy bien, de hecho, te explica desde la historia el libro, ya te va explicando y al último termina con el proceso metafórico, el libro de Aurelio Mejía, muy recomendado. La introspección sobre todo y la forma en que él lo comparte, ¿sí? Desde un punto de vista, un viaje interiorizar hacia nosotros, ¿sí? Que el sujeto, pues claramente la hipnosis ayuda a muchas cosas, ¿no? Felicidades. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias por la presencia y por el espacio. Un gran aplauso para el maestro Aurelio Mejía. Muchas gracias, Aurelio. Hasta luego. Hasta pronto.
Thank you.